Hola, en esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de crédito de opción múltiple relacionadas con el proceso de ajuste. Primera cuestión, el principio general que exige que los gastos se comuniquen en el mismo periodo que los ingresos obtenidos como resultado de los gastos es el reconocimiento A, el principio B, el reconocimiento de costes, la base contable de caja C. El supuesto del periodo de tiempo de que coincide con el principio 2, una vez más. El principio general que requiere que los gastos se informen en el mismo periodo que los ingresos que se obtuvieron como resultado de los gastos es el principio de reconocimiento de objetivos, puede mirar eso e ir, eso suena como que podría ser un principio que se aplicaría a vamos a decir el principio de reconocimiento de costos. Y de nuevo, Podría estar diciendo costo, estamos hablando básicamente del principio de reconocimiento de gastos aquí, así que podrías estar viendo eso, B, dice la base de efectivo de la contabilidad. Y eso no va a ser todo porque la base de efectivo es lo opuesto a esto aquí, el efectivo sería simplemente vamos a reconocer los gastos cuando pagamos en efectivo. Así que podemos tachar esa. D es el principio de coincidencia que podría sonar. Así que eso suena un poco familiar. Y luego dos dice el principio del periodo de tiempo, y eso tiene que ver con cuando, ya sabes, cuando reconocemos los informes en términos de meses o años, por lo que no va a ser el principio del periodo de tiempo. Entonces, lo que nos queda, entonces el principio general que requiere que los gastos se informen en el mismo periodo que los ingresos que se obtuvieron, como resultado de los gastos, es el principio de reconocimiento, reconocimiento de costos o igualación. Y es posible que pueda obtener esto solo a través de la terminología que tenemos aquí, donde dice que básicamente vamos a reconocer los gastos cuando coincidan con los ingresos. Y ese va a ser el principio de coincidencia. Así que eso es lo que llamamos el lado del gasto, el principio de acumulación, el gasto dice que la coincidencia también podría ser el principio de reconocimiento de gastos. Y la idea de que coincida con la razón por la que es un nombre más complejo generalmente es porque nuestro objetivo en el lado de los ingresos es el principio de reconocimiento de ingresos que es fácil de recordar. Debido a que somos su principio de reconocimiento de ingresos, eso parece bastante sencillo. Pero por otro lado, la razón por la que es sencillo es porque los ingresos son nuestro objetivo para lograr ingresos. Y en el lado de la coincidencia, tenemos que reconocer los gastos a medida que se consumen. Para ayudarnos a alcanzar esos objetivos. Tenemos que igualar los gastos cuando se consumieron para obtener los ingresos relacionados que obtuvimos. Siguiente pregunta. El sistema de reconocimiento de ingresos cuando se recibe efectivo y de información de gastos cuando se paga efectivo se denomina base de devengo, B, ciclo operativo C, reconocimiento de ingresos, de base de efectivo, E, base corriente, una vez más, el sistema de reconocimiento de ingresos cuando se recibe el efectivo y el registro de gastos cuando se paga efectivo se denomina principio de devengo. Eso en realidad va a ser lo contrario. Porque esto es lo que está hablando y vamos a reconocer las cosas cuando se reciben y pagan en términos de efectivo, ingresos y gastos. Y ellos, y eso es un medio cruel, vamos a tener el reconocimiento de ingresos cuando se gane y el principio de coinciden coincidencia. Así que se dice que el ciclo de operación realmente no tiene nada que ver con el ciclo de operación. Así que no se ve bien. Se dice reconocimiento de ingresos. Una vez más, eso va a ser todo lo contrario. Esto está hablando de que estamos reconociendo los ingresos cuando obtuvimos efectivo y el reconocimiento de ingresos se reuniría cuando lo ganáramos. Así que no parece que esa sea la base de efectivo que le dice. Y eso suena bastante bien aquí porque estamos reconociendo cuando se recibe efectivo y gastos cuando se paga en efectivo. Así que voy a seguir adelante y rodear eso ahora y decir que suena bastante bien. Y luego 2 dice, base actual, que suena como un término genérico. No estoy seguro de si ese es un término real. Así que voy a tachar eso y decir que de es probablemente la respuesta una vez más. Todo el asunto es el sistema de reconocer los ingresos cuando se recibe efectivo y reportar los gastos cuando se paga el efectivo se llama ritmos de efectivo de siguiente pregunta. La base contable de Devengo. A generalmente se prefiere para informar los estados financieros porque es más preciso que la base de efectivo para la mayoría de las decisiones comerciales. B es defectuoso porque no proporciona información completa sobre los flujos de efectivo. Se reconoce los ingresos cuando se recibe efectivo. De reconoce los gastos cuando se paga en efectivo. E elimina la necesidad de un trabajo 16 entradas. Entonces, si pasamos por esa piel, vamos a decir la base de acumulación de la contabilidad. A generalmente se prefiere para informar los estados financieros porque es más preciso que la base de efectivo para la mayoría de las decisiones comerciales. Eso suena bastante bien ahí mismo. Porque recuerde, cuando pensemos en la base de, de Devengo, al libro siempre le va a gustar, o ya sabes, lo que sea que a la mayoría de los principios contables les guste la base de Devengo. Entonces, cada vez que mira materiales, incluidos estos materiales, desea estar sesgado hacia la base de acumulación. Entonces, cuando dice que la base de acumulación es mejor, probablemente diremos, eso es probablemente lo que estamos buscando allí. Y es cierto, por supuesto, es cierto, la base de acumulación informa mejor de alguna manera. Entonces, y eso se debe al principio de coincidencia. Por lo tanto, esa comparabilidad que B dice es defectuosa, porque no proporciona información completa sobre los flujos de efectivo. Ahora, podrías decir eso, eso también suena bien, porque podrías considerar eso, así que volveremos a eso también. Se dice, reconoce los ingresos cuando se recibe efectivo. Y eso no es cierto, porque va a reconocer los ingresos cuando se ganan, no cuando se recibe el efectivo, esa sería la base de efectivo. De dice, reconocer los gastos cuando se pagan efectivo, una vez más, no es cierto, porque eso sería una base de efectivo. Y ten en cuenta que si viste estos dos, podrías decir, si estuvieras confundido, y decir, hm, tal vez suenen bien, pero el hecho de que ambos estén allí, y no pueden ser la respuesta correcta, nos permitirá eliminarlos típicamente también. y va a decir, elimina la necesidad de ajustar las entradas. Nuestro proceso normal es un proceso de acumulación, y tenemos un proceso de ajuste dentro de él. Por lo tanto, no elimina la necesidad de ajustar las entradas. Así que nos quedamos con A y B. Así que la pregunta una vez más, la base de acumulación de la contabilidad, A es generalmente preferida para la presentación de estados financieros. Y eso suena bastante bien porque es más preciso que la base de efectivo, para la mayoría de las decisiones comerciales, voy a seguir adelante y decir que probablemente va a estar allí. Pero B incluso dice, es defectuoso, porque no da información completa sobre los flujos de efectivo. Y esto podría, esto puede ser cierto. Quiero decir, si nos fijamos en el estado de resultados, no vemos que no se basa en los flujos de efectivo, se basa en cuando se obtuvieron los ingresos y sus gastos incurridos. Pero también habrá un estado de flujo de efectivo típicamente dentro de los estados financieros, que cubrirá eso con suerte, y luego nos permitirá reportar el estado de resultados de una manera que tengamos un principio de coincidencia para que también, para que, ya saben, podamos comparar periodos con periodos. Entonces, si estás pensando en estos dos, una vez más, quieres decir que estoy sesgado hacia la base de acumulación y deberías estarlo porque es, es mejor, pero recuérdalo, ya sabes, siempre habrá sesgo aquí. Así que vamos a decir que probablemente no vamos a hacer que vamos a quedarnos con una respuesta final. La base de devengo de la contabilidad generalmente se prefiere para informar los estados financieros porque es más precisa que la base de efectivo para la mayoría de las decisiones comerciales.